dijo llegar hasta el 2021, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Pero no descarta asumir el rol de presidenta. Habrá de que la verlo, República. No sé cuál será la situación en ese momento. Todo depende mucho de las circunstancias. No es que yo me quiera quedar, porque la verdad tengo todo tranquilo. Para mí el tema es lo que sea mejor para el gobierno, para el país, no el gobierno, para el país. En cualquiera de los escenarios, le toca a usted asumir la presidencia, ¿asumiría esa función? Depende, depende, porque también depende mucho de las circunstancias. Vuelvo a decir, yo no me aferro a un puesto. O sea, no tengo una ambición especial. Es más, no es muy grato recibir una papa caliente, ¿no? O sea, la situación sería más muy complicada. Entonces, todo depende. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, entonces hay que ver los escenarios y estudiarlos con tranquilidad. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, yo personalmente voy a tratar de convencerlo de que permanezca hasta el 2021, porque creo que es lo más saludable para nuestro país. A ver, creo que el presidente ha sido bastante inexacto. Él mencionó que había la posibilidad de que él podría renunciar también y me dijo, te quedarías tú. Y yo le dije, en ese caso, yo no renunciaría porque seguiría el mandato constitucional tal como lo hiciste tú. Y bajo el mismo argumento, como tú lo has dicho, porque yo creo que debería ayudarte y cuidarte de que no te afecten de mala fe, ¿no? Y esa fue mi compromiso, mi promesa. Con respecto a que a su renuncia. Le dije que si fabricaban una vacancia, por supuesto que ahí yo no participaba, que yo no concordaba. Y si se diera ese escenario, ¿cuál sería su actitud? O sea, si es una fabricación, si están cosas, yo en este momento no veo ninguna razón para vacar al presidente.